sus ideas al respecto. Eh, tenemos aquí unos speakers aquí sentados entre nosotros. Eh, tenemos Oscar Robles, eh, Javier Salazar, el directorio de LACNIC. Eh, tenemos Jorge Villa y Ricardo Patara, que son miembros actuales de la SOAC, Y tenemos también un invitado, Ronda Silva, eh, del directorio de ICANN. Así que la idea es que todo el mundo comparte, comparta, perdón, en sus opiniones al respecto. Vamos a empezar con los planteamientos, pero ante todo eh, quisiera dar la palabra a Oscar Robles para eh, contextualizar un poco más eh, esta consulta y las expectativas. Gracias, Kevin. Bueno, si están acá es porque escucharon parte de la eh, introducción que hicimos hace unos minutos en el plenario y eh, lo que quiero invitarlos es a que eh, más allá de, de, de los speakers o, o las personas que tienen algo que, que comentarles, que eh, comenten, que se animen a hacer preguntas. Eh, probablemente eh, sea demasiado prematuro para generar alguna, alguna eh, conclusión, eh, pero sí asegúrense que estemos dando el mensaje de manera clara, eh, eh, que, se, que quede claro qué es lo que queremos hacer, qué queremos discutir, cuál es el problema que queremos resolver. Y siéntanse con toda la libertad de, de hacer preguntas. Es la razón por la que hicimos este, este grupo, eh, esta, esta configuración del salón. A partir de que terminen de dar estas explicaciones eh, adicionales o comentarios adicionales, no hay más speakers designados. Todos somos speakers y todos somos escuchantes. Entonces, eh, por favor, siéntanse con la confianza de eh, preguntar. Eh, si ya se sienten, nada más suficientemente sólidos para, para opinar y proponer, por supuesto que es bienvenido, pero igual dediquémosle tiempo suficiente para asegurar que el mensaje eh, estamos, eh, que estamos intentando transmitir sea claramente eh, entendido. ¿sí? Entonces, eh, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Oscar. Um, para empezar, um, primero quisiera saber si hay preguntas ya, antes de empezar. Y esto es um, um, a buscar por la sesión informativa que acabamos de realizar. No sé si había algunas dudas al respecto, uh, algunas ideas. Bueno. Y sí, está bien. Eh, lo que eh, quisiera levantar era la idea de, de roles, eh, roles que no están planteados en el MOU que conforma el ASO. Así que en este momento, eh, lo que está pasando es que hay cierta indefinición de roles. Um, de órganos um, que no está um, planteados, que no está contemplados en um, el MOU. Y um, la idea sería um, si um, hay algunos algunas reflexiones al respecto, entonces por ello hay que entender exactamente qué está en el MOU que conforma el lazo, qué están haciendo ahora los órganos que... Um, y me refiero específicamente a la SOAC, el NROC, y si hay um, cierto nivel de entendimiento o cierta confusión entre estos roles. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Sí, hola. Eh, buenas tardes. Eh, ciertamente, este es un tema eh, fundamental y que de alguna manera fue, digamos, de las, de las bases que motivó hacer esta consulta. Porque definitivamente eh, las dos estructuras que tenemos hoy, eh, tanto el, el ASOAC como el NEROEC, tienen, eh, o sea, funcionan muy bien, pero a veces como que, eh, o sea, hay ciertas actividades que quedan en el medio, o sea, no se sabe quién responde cada cosa y yo creo que posiblemente lo que nos ha estado faltando es de alguna manera eh, tratar de, de tener mayor coordinación entre los dos grupos, quizás mejorar el, el canal de comunicaciones entre, digamos, los chairs de los dos grupos y eso no, nos va realimentando a todos una de las cosas que yo creo que, que va en esa línea Aún cuando no está eh, como parte de los procedimientos de, de las organizaciones, es la reunión que se hace eh, face to face entre el OEC y el Asoace. O sea, es una reunión que se hace anual y bueno, eh, hay contacto siempre entre los, entre estas dos partes del, del mismo problema y de esa manera, yo creo que, que poco a poco se van a ir limando las asperezas. O sea, en, en el sentido de, de definir Hacia dónde debe ir cada, cada parte. Pero, eh, es decir, no, no hay, ninguna, un, digamos, no hay ningún, ninguna contradicción digamos entre ambos grupos, simplemente es ponernos un poco más de acuerdo en quién hace qué, o si lo definimos de conjunto entre los dos grupos. Eh, igual, a veces, como hacemos más vida, quizás dentro de ICANN, muchas cosas vienen directo hacia nosotros. Y en realidad hay cosas que no deberían, quizás, venir hacia el Adres Council, sino ir hasta el NROC directamente. Y entonces, un poco que lo que habría es que mejorar, eh, o sea, cuál es la figura de contacto para todo lo que es eh, la organización. Entonces, por ahí anda un poco la. Y, y una pregunta sería: eh, si, si ustedes ven alguna pregunta abierta en general algún rol alguna función que no caiga claramente en uno u otro o en ambos que, que cómo se podría definir eh, si en el futuro viéndolo desde el punto de vista de que vamos evolucionando como comunidad las organizaciones si, si ustedes ven eh, algún rol que nuevo o algún área de oportunidad ahí posiblemente eh, lo que lo que haya que de establecer ya a futuro quizás es un, un cuerpo de coordinación o algo entre los dos grupos tal vez, no sé, que, que esté el, el director ejecutivo o sea, el, el que esté de chair de, de ASOAC el que está, digamos, el chair de ese quizás alguien de la parte legal eh, si alguien de la parte legal porque a veces que hay algunas respuestas que, y quizás, no sé, el secretario ejecutivo de NERO o sea, quizás hacer un pequeño un pequeño grupo que, que es un grupo estable en el tiempo, aunque cambien las personas, y eso quizás es el grupo digamos, de coordinación. Y cualquier cosa vendría a ese grupo, y ese grupo lo lo, lo, te, lo llevaría por un hacia enero ese o hacia ASOAC en función de, de cómo se, se definan las cosas. ¿no? O sea, quizás pudiera ser una estructura de ese tipo. Um, gracias Jorge. Bueno, antes de seguir solo quería hacer y eh, pedir disculpas por no hacer en eh, un punto de formalidad y explicarles un poco eh, quiénes están aquí. Eh, tenemos eh, en la comunidad del ACNIC un equipo que se ocupa de esta revisión y este equipo es eh, conformado por eh, Oscar Robles y, y Ernesto Majo de la dirección de, de, de LACNIC. Eh, tenemos también Javier Salazar, del directorio y eh, el staff del área de relaciones estratégicas del LACNIC y del área de comunicaciones del LACNIC. Eh, y también eh, creo que es importante... Eh, 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 Remontar a algo que había mencionado, que contamos también con el apoyo de Ronda Silva, que es um, de, de ICANN, que era un, un miembro del ASO um, AC. Entonces, um, quería dar la palabra a Ron también para dar un poco de contexto histórico de lo que, lo que es el ASO, por qué surgió el ASO, el ASO AC, y um, ahora qué es el, el enfoque del problema actual que... Thank you. Uh, I'm going to speak in English. My Spanish is. No oh, bueno. Use the mic. Can you hear this? This one? No? Oh. So so? I'll use that one. Better? Yes. yes I can hear better. I think um before, Kevin, before I go. Into ASO history. I think it's important to remember why we're having a review. One of the things that we have for the ASO is every five years there is a review to consider what needs to change, what needs to be improved, what modifications do we need in structure or content or process or whatever. It's kind of an open review of the ASO. Uh, and this five year review process is something done across all the different groups in icann so it's in that context we had one of these reviews five years ago so now we're having another one so what do we get out of it what have we learned those are probably some key questions i think the the whole crazy acronym introduction that oscar tried to provide earlier is one big topic that that has come out of the review and it's it's one thing for uh, me as a former aso member and now aso appointed board member to participate in a conversation or jorge or ricardo or hartmut sitting um, as existing aso members but we can have that conversation all the time what's more important i think is everybody sitting behind to participate because this one problem of the naming issue of nro aso nro nc ASO AC, I don't know how many times historically, I've been doing this eight years now, five years on the ASO and now three, three years uh, on the ICANN board on behalf of the ASO. I don't know how many times I've had to explain why we have all these different labels. And it's interesting to see that in the initial review feedback, that's one of the big topics that have come up. So, what would be valuable for those not in the ASO or not previously in the ASO? what would make it easier for you can you you know join in the conversation and express either here or in the mailing list later is this a problem for you i suspect it is i i think everybody not really close to it sees the naming issue as complicated and confusing and very difficult to uh to follow especially when we start talking about the dynamics between the NRO versus the ASO, or the NRO EC versus the ASO, AC, et cetera. So historically, um, Kevin, you asked I don't know, are you asking, where did the ASO come from in the first place? What's the purpose? That's a great question. And anytime we're doing a review, going to basics and asking, why does the ASO exist, I think is an important first question. And I think for the numbering community of the five RARs, the, the number one value in the ASO is to coordinate amongst ourselves on numbering uh, policies on a global scope. Now, that could be done without ICANN. ASO is a label that is defined in the ICANN bylaws. And if the RIRs wanted to, there could be no interaction no connection no fulfillment of this aso label and simply coordinate amongst themselves to satisfy whatever global resource policy coordination effort needed to be done but it was it was deemed um, many years ago that there was value in the RIRs coming together in working with icann in order to one have an outside body be uh, an accountability partner for the numbering community. So that's important. I think we need to maintain that. Um, but then, secondly, this is, I don't think I've seen this in the review, um, but there's another value uh, in the coordination of the numbering community with the names community and the protocols community and other parts of the internet ecosystem, and that is to deal with broader internet governance related issues as a group, as a collective. I can't help but think about um, GDPR and the disruption that is creating in the namespace and security and uh, law enforcement issues regarding privacy versus publicly available information. If, we, if we're fractured in, in an industry where we don't have a mechanism to coordinate amongst ourselves, then we don't really have a way to. Be able to collectively address things like this that are perhaps in the interest of the entire numbering community or the entire internet community as a whole. Similarly, I think about taxation, I think about um, uh, content regulation, these things that governments continue to try to enact or enforce or create restrictions on. Having a fractured internet industry where we don't have a mechanism to Share and coordinate amongst ourselves what good governance of the internet could be, um, would, is, is something that was valuable in that relationship. So, we don't really talk about that so much, but if you look at the history of the ASO, it was the coordination of the RIRs, but also the coordination of internet governance amongst the RIRs for things that mattered to us as a whole, as an internet industry. Now, Kevin, I don't remember what else you asked me to say. There was something about the history of the ASO, Um that's been around now for for many years. Um, and uh, current challenges? Yeah, I I think um, Hori touched on this a little bit. Kevin's asking, what are some of the current challenges? And and I think it's difficult in this in this venue to to kind of go into the weeds now of what challenges does the 15-member ASO or the five-member NRO have in interacting with ICANN? Or between themselves, between NRO and ASO? Because if you're not really close to it, you know, I'm, I'm thinking about the, the second row. It's like everybody's sitting on the second row here. Um, I, I apologize, I don't know you all, well, but um, I know you're not on the ASO. <laughs> Except art mode. I don't know why you're sitting back there. Um, why why does this matter to you? How can we encourage you to understand some of these dynamics and maybe weigh in and provide some feedback? Because the purpose of the review isn't for the ASO and the NRO to get together and figure out what they want to do differently. The purpose of the review is to provide some direction on topics and then get input from the entire community. So that's really why we're here: is to encourage the rest of you to participate. And understand some of these dynamics and help weigh in on how we might address them. So, one of them that you just touched on is workload. There's uh, a lot of expectations from ICANN, especially after the transition uh, a couple years ago, for additional workload on the ASO. The 15 volunteers on the ASO AC are regularly presented with. Yet another mostly names related activity that we're expected to participate in as an ASO, just like all the rest of the uh, SOs in the ICANN community. So that's a challenge balancing volunteer burnout, time that's supposed to be part, you know, a partial volunteer post for ASO members, and yet this constant pool of uh, activities and uh, new initiatives and. This cross-community effort that happens in ICANN, encouraging participation from all stakeholders, including the ASO, many times with things that has absolutely nothing to do with numbering. But having that glue for a common governance model for our industry still has value. How do we balance those two of staying connected to have that governance value, but not burning out the volunteers? in all these other related activities that aren't necessarily governance related but are specific to the names industry that's that's a big issue somebody on the second row want to chime in Portunol. Una cosa muy importante es decir lo siguiente: esta compañía que fue contratada para hacer la revisión entrevistó personas de la comunidad. Así que las preguntas que existen eh, o las, las sugerencias son notaciones de nosotros. Nosotros mencionamos en la entrevista que había algún ruido, alguna, alguna impropiedad, alguna dificultad. Y lo más grande problema fue exactamente estos nombres, estas letras, eh, NRO y así por adelante. Y por eso solicitaron una solución, una propuesta. Para mí está muy claro que la comunidad, nosotros y todos involucrados con los números, no consiguen claramente definir lo que es uno y lo que es el otro. Por eso la, la, los 18 puntos. Com uma especial atenção para o ponto 18, porque não está muito claro em la comunidade o que significa isto. Eh, aqui está Paul Wilson e John Curran, que conhecem a história, como NRO surgiu em passado. Havia um momento onde a direção de ICANN mencionou que, provavelmente, ICANN estava quebrado, ICANN estava em risco de seguir. Y nosotros de la comunidad de los números estamos preocupados con esta declaración muy fuerte y crearon a NRO para sobrevivir sin necesario a ICANN. Así que NRO es una persona jurídica no registrada, no, no, no tiene una, una, una SET, pero tiene estatutos que en cualquier momento podría asumir la función de coordinar. Los números. Y esta es la hist historia que se creó. Una otra realidad que hasta 2003, eh, los únicos representantes de, de la comunidad en la, eh, los números eran elegidos por la comunidad. Los GIRS no tenían voz, no tenían participación. Y ahí creóse la NRO con los ejecutivos, los cinco ejecutivos que estaban operando diariamente todos los puntos relacionados con la numeración. Y hoy tenemos una mezcla de los dos. Yo diría lo siguiente, ASO y Address Council es para dentro de ICANN. Así ICANN opera. Y NRO es como vivimos para afuera con la comunidad. Y ahí necesitamos en este momento encontrar una solución armónica de convivir para que todos... Entendan de la misma forma qué pasa con NRO, con ASO y así por delante. Para mí no hay problema porque soy parte de la historia y soy parte del de Address Council, pero la comunidad no lo entiende de esta forma. Podríamos decir que un reto claro es el, el conocimiento. Aquí eh, el conocimiento en la comunidad, el entendimiento, eh, comentaba eh, en, en un foro pequeño, que algo que nos toma tanto tiempo explicarlo en, en gente que estamos involucrados en esto por algunos años, definitivamente se requiere simplificar, eh, hablando del tema de los acrónimos y los nombres que, que, que ya mencionaron. Pues puede ser algo tan, tan sencillo como empezando por ahí. Y el objetivo de la consulta que es, como su nombre lo indica, preguntarle a, a, aquí a la segunda fila y a la primera también qué mejorar, pero definitivamente tenemos que partir de la base de, de tenemos bien claro dónde estamos ahorita para saber qué, qué podríamos eh, hacer mejor o qué mantener. Entonces sería un, un ahora sé que una invitación a que... Eh, todos participen. No, no. Desde la pregunta más básica es bienvenida. Que eh, puede hacer alguna clarificación de alguna duda que, que, ten, que tengan y, y cualquier idea, este, podemos discutir. Someone asked uh, John Curran, CEO of Aaron, um, Someone asked about the history of the ASO, and I guess it might be good for us all to get on the same page regarding the history. So, when the RIRs work together, we collectively call ourselves the NRO. That's a whole separate thing. The ASO is about ICANN. When ICANN was being formed in 1999, it was uh, to institutionalize what one man had been doing prior, John Postel. Uh, to create uh, an organization so it wasn't dependent on a person, the IANA numbers would be coordinated through a function called International Consortium of Assigned Names and Numbers, ICANN. And it was to have uh, a, an organization with three legs, like a chair with three legs the ASO, the Address Supporting Organization, the PSO, the Protocol Supporting Organization, and the DNSO, the Domain Name Supporting Organization. And the vision that that John, uh, the original IANA prescribed was that these would be three separate groups of organizations that would get together occasionally and have the ICANN meeting and uh, have a nice dinner. Each one of them give a report for an hour or two. And then that would be the annual IANA ICANN meeting. And there would be no one thing else. There would actually, the ICANN organization might be five people, okay? Because all of the work would be done in the ASO, the PSO, and the DNSO. And they actually did a call in 1999 for who would represent those communities. For the ASO, the RIRs responded, and so did actually another group of people. And it turns out the ICANN initial board chose the RIRs and said, You are the ASO. For the protocol, the IETF and the W3C said, We are the protocol community. The, again, the ICANN board, the founding board, said, You will be the PSO. And then, for the DNS community, there were several communities that grouped and said, "We will be the DNSO. We will set policy." And these were all supposed to be external to ICANN, operating completely independent, giving a little money to ICANN for that annual meeting and a small staff. As it turns out, the DNSO, they didn't choose an external body they built one within ICANN. They took the best and brought the DNSO into ICANN and made it up of constituencies, AS of various advisory councils. And that changed the shape of ICANN. That leg of the DNSO not being external, but now being part of ICANN. Became the focus of ICANN and grew significantly. You can now see instead of it being three bodies coming together for a coordination meeting, ICANN is a very large leg composed of the DNS community. The protocol support organization, the PSO, actually realized that it could work with ICANN without being a supporting organization. And in the reformation process that happened in 2001, and two, uh, the IETF said, We'll still work with you, but we don't need to be called the PSO. Call us the IETF, that's what we are. And so the PSO got written down to the bylaws. But the IETF still works with ICANN, still uses ICANN for managing the 2000 protocol registries. So what's left for ICANN is this term, supporting organization. Which is, we are one, we are the address supporting organization. And that is the numbers community when we work in ICANN. We are called the address supporting organization. And there's now uh, a, a DNSO, uh, there's now a CCNSO, and there's now a GNSO because they've created two different supporting organizations for that. But we are, I guess. The structure, the blueprint that created this thing called supporting organization was a three legged chair which no longer exists. It's now predominantly DNS. And the relationship calling it a supporting organization was back when these three SOs were going to get together and ICANN was going to be a very small, lightweight body. It's not clear that uh, the original vision that created the term supporting organization is even meaningful at this point. Yo tengo una, una pregunta eh, de lo que mencionaban anteriormente y bueno, creo que es en, en, en línea con todo. Nosotros entiendo que estamos aquí para... Sí. Ah, perdón, mi nombre es Juan. Eh, hoy soy exmodelador del Foro Público Polítas, de Políticas. este Bueno, pero estoy aquí a, a, a tono personal, no estoy representando a nadie. Eh, en línea con, bueno, con un poco la historia que nos mencionan, eh, supongo que es para darnos eh, apoyo y a la gente que no está tan involucrada, y estamos presentes aquí para supuestamente opinar de, de, de temas y de, y de retos que supuestamente tenemos que enfrentar en el futuro, o que tienen que enfrentar en el futuro. Lo que a mí particularmente me cuesta entender ahora son esos retos. O sea, yo viniendo desde afuera, inclusive leyendo leyendo el reporte de, de items y, de, y, y tratando de involucrarme también con, con un poco con, con, el, con, el, con una consulta y con unas eh, aclaraciones que se hicieron previas a, la, a este evento. Eh, me cuesta entender cuál es, cuál, qué, cuál es el rol que tenemos que cumplir nosotros la comunidad y cuál es qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que enfrentar verdaderamente. Eh, lo que noto es que los participantes de, de, de lazo y. y y la gente que sabe más de, de este tema, en este momento, no nos están dando mucha idea de, de en dónde nos tendríamos que enfocar. O ese, es, ese es el sentimiento que tengo yo. Más allá de, del entendimiento de los nombres y qué significa, eso lo podemos arreglar tal vez en un slide y diferenciar eh, los nombres y ponerlos cada uno separado y las personas que participan. Pero los retos, o sea entiendo que estamos acá para, para, para afrontar los retos y es, es algo que no no estoy entendiendo por ahora. Sí, o sea, solo, solo hacer un comentario. O sea, ¿qué, qué sucede? Que, eh, por ejemplo, a raíz de estos cambios que ha habido después de la transición de IANA, eh, hay nuevas funciones dentro de, de la estructura de IANA, como por ejemplo lo que se conoce como la comunidad empoderada, que, eh, digamos, tendría. Eh, cosas tan relevantes que hacer como remover a un, a un director de sea, un director del, del board de ICANN o sea cómo lo haces? O sea, de pronto eh, hay una estructura donde las organizaciones de soporte eh, participan en ese modelo y tienen digamos poder de, de, de votar a favor o en contra de decisiones o, o, hacer o sea, participar en todo el proceso. Y lo mismo puedo hacer, digamos, con el presupuesto de ICANN, por ejemplo. Son cuestiones que tenían un modelo y luego de la transición de IANA hubo que hacer un grupo de modificaciones y este tipo de, de situaciones como que dependen un poco más de las organizaciones de soporte para decidir, que es lo que se conoce, digamos, como la comunidad empoderada. Bueno, esas organizaciones de soporte, digamos, son las... La, la punta ¿no? de una pirámide donde por debajo están todas las, las comunidades. Entonces, ¿qué sucede? Que dice: bueno, queremos eh, remover a un director del, del BOR o queremos eh, decir que el presupuesto, que no estamos de acuerdo con el presupuesto. Eso lleva a todo un mecanismo que está escrito, pero en el caso de, de ASO, por ejemplo, ¿quién debería participar en eso? ¿O quién debería definirlo? O sea, lo debería definir el. La parte, eh, o sea, el Address Council o lo debería definir el Executive Council de NRO. Entonces, claro, en este caso, para nosotros está claro, y eh, vale la redundancia, de que como es un proceso ejecutivo, lo debía ser NRO, o sea, el Consejo Ejecutivo NRO. Pero eso está claro para nosotros. Pero las demás comunidades no tienen claro que nosotros, como adres Council, que son a los que más ven, no tenemos ese, ese rol. Y entonces dice: Bueno, entonces, ¿con quién hablamos? Y, y entonces ahí empiezas a entrar en terrenos de indefinición. Eh, desde el punto de vista, o sea, de, aunque tengamos los procedimientos, o sea, ¿cómo nos comunicamos con el resto de, de o sea, los que están fuera de, de, no, de nuestro grupo? Y es decir, ¿el punto de contacto quién es? ¿El chair de, de ASO? ¿O el, el, el chair de ASO Address Council? ¿O el chair de NROC? O sea, ¿cuál es el punto de contacto? ¿Con quién hablamos? ¿A, quién, a, a dónde nos, nos dirigimos? Entonces, eso empieza a generar un grupo de situaciones porque todo esto también tiene tiempos, donde hay que responder las cosas con ciertos tiempos. Y eso implica que hay que hacer unos procedimientos para cumplir con eso. ¿El procedimiento quién lo hace? ¿El Council o lo hace el consejo ejecutivo? O sea, entonces empiezan, eh, o sea, hay cosas que, que tendrían que estar muy claras tanto para nosotros como para los que están fuera. Y un poco por ahí va la consulta, o sea, tratando de crear un alguna forma de trabajo, no quiere decir ni siquiera que hay un cambio de estructura, mucho menos por alguna forma de trabajo que efectivamente permita que todo funcione como debe funcionar. O sea, por ahí un poco es que va. La... Let me let me add to that because I, I think or you, you bring up um, one good example which is um, there are 20 members of the board and only two of them come from the numbering community so if a different part of the icann community decided they didn't like their board member let's say it was maybe the country code guy or gal and they decided to create this process and petition to remove the one of the CCNSO board directors. In the new bylaws, the ASO is supposed to participate in this process of removing this non numbering appointed director. So this is new work. And so that's problem number one. Now there's a, an additional burden on the ASO to participate in, in another thing that is not a numbering thing, but it's a a names related activity and then the second issue Hori, that i think you touched on is well this is new and it wasn't contemplated by the numbering community as something that they would do uh, as the aso so it's unclear then do the five uh, executives from the irs as the nro executive committee do they participate in that removal process or do the 15 members of the ASO AC who are fulfilling the, what's called the ASO in the bylaws, do they respond and participate in that process? Or I guess another option would be do neither. <laughs> so those are the kind of questions that, um, you know, there are new burdens on the ASO. How those get done or should they get done are some of the fundamental questions that I think uh, the ASO is wrestling with, ASO and the NRO. Eh, buenas tardes, yo soy Carmen de, de México. Eh, realmente buena parte ya, ya lo complementó Jorge, ¿no? este, respondiendo a lo que mismo Juan, yo tenía la misma inquietud de, de Juan, es muy complejo, por ejemplo, yo un usuario final, tal vez muy chiquitito, ¿qué pudiera aportar ¿no? en, en algo tan complejo? Eh, yo estaba revisando, incluso estuve en el, en el webinar, no, me cayó el 20 hace rato en el mismo en la misma sesión, ¿no? Donde hicieron la, igual otra vez, eh, lo resumieron, ahora estuve inclusive buscando en el sitio del ACNI, el mismo, el mismo reporte del, del ASO, y aún así es muy, muy complejo el que, que nosotros como comunidad podamos decirle a ustedes si, si realmente no, ni siquiera vemos cómo es la estructura actual, ¿no? De, no sé, eh, aquí ustedes ya dieron un paso grande, estoy revisando lo que están, los de, lo, lo que está haciendo los y lo que reporta el ICANN, y realmente el ACNIC es, al menos lo que veo, que van más avanzados, porque, porque ya convocaron, hicieron webinars, ya tienen una lista, o sea, están haciendo algo, pero aún así a mí particularmente, un usuario, no me queda muy claro que, que quieren que les digamos qué tienen que hacer, o sea, realmente es, es, es eso lo que yo nada más quería compartir, ¿no? Tal vez los revolví más, pero pues That's my opinion. <laughs> um, Alicia, um, I just wanted to say that um, for the you're asking the community to comment on something. You're asking the community to comment on something that they don't truly understand, and I would, I think it would be beneficial if the persons who do understand actually make suggestions, actually come up with changes that could, like, if, if y'all say, okay, let's pull away from ICANN, let's create a, a, a separate structure, like how the IETF did. If there's something y'all see more beneficial, or separate rules, because y'all are part of the community as well, but educated in this particular field. So, I think that you guys or past members of ASO would be the best persons to come up with suggestions, put one or two out there for the community to understand, explain, discuss, and I think that we could get further like that. That's my suggestion. Bueno. Yo quería hacer algunos comentarios, me voy a sentar acá porque me siento incómodo ahí dando la espalda a los que están detrás de mí. Eh, algunos comentarios que me parece que pueden empezar, eh, ayudar a, a entender un poco los desafíos que tenemos. Primero, una decisión que tomó el directorio de la ACNIC, eh, de los cuales algunos miembros están acá, es designar un grupo de moderadores de esta discusión, que era eh, algo que debíamos haber hecho al principio y es Jorge Villa. Ricardo Patara y Javier Salazar. Ellos tres han sido asignados por la comunidad en, en sus respectivos roles. Eh, Jorge y Ricardo como representantes de Lagnic en el ASO, eh, en el Address Supporting Organization, Address Council, y Javier en su rol como director, miembro del directorio de, de Lagnic. Entonces, ellos tres eh, de alguna forma asumen la responsabilidad de obtener... Eh, y reportar ese consenso a la comunidad, el consenso que se eh, desprenda de esta sesión, la, la lista en los próximos este, eh, días, semanas, meses o años, si es necesario, este, que espero que no sea necesario, eh, para eh, llegar a un consenso entre las diferentes regiones. Es, es un largo proceso, pero bueno, este... Nadie dijo que los procesos eh, bottom-up, eh, multiparticipativos, sean fáciles. Eh, lo que sí es que son más sostenibles y a eso le estamos apostando. Eh, eso como primera instancia. Ellos son los que de alguna forma están eh, eh, intentando eh, registrar eh, este consenso y nosotros como staff, eh, que fue el equipo que presentó Kevon, eh, Kevon, eh, César, ¿dónde está César? César, Paula Otegui, eh, eh, su servidor. Este eh, Ernesto Majo, estamos facilitando eh, lo que podamos ayudarles a, a, este, a este grupo. Uno de los ejercicios eh, que hemos hecho para facilitar esta discusión es precisamente identificar los problemas. Entonces, tenemos cinco problemas identificados eh, en los cuales eh, esta comunidad podría llegar a trabajar. No todos son igual de importantes. Ustedes ya identificaron claramente uno de ellos. Eh, y ahora me, me surgió otro que, que recién plantearon. El primero de ellos es, no está clara la, la, la nomenclatura de todas estas eh, organizaciones. Y cualquier cosa que hagamos, tenemos que pensar en clarificar. Y otra parte es, tendríamos además, independientemente de que nosotros pensemos que está claro, no deberíamos nosotros eh, satisfacernos eh, o quedar satisfechos con esa estructura y tendríamos que educar y que tendríamos que tener de manera activa, proactiva al asegurarnos que esto esté claro, porque eh, situaciones como esta nos impide eh, el tener una consulta más ágil. ¿no? Bueno, ese es un problema que ya ustedes identificaron y que nosotros también habíamos identificado. ¿Cuál es eh, otro problema que vimos? Eh, ese problema es la indefinición que hay para atender algunas funciones que no sabemos el Address eh, Supporting Organization, Address Council y el NROC, ¿a quién le corresponde? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está claro en el memorando de entendimiento que se firmó en 2004, eh, eh, no está claro a quién, le, a quién le corresponde esa responsabilidad, porque en el 2004 no sabíamos qué funciones se iban a requerir en los próximos 14 años, no sabíamos en qué momento la comunidad iba a eh, estar. Hablando de una transición de llanas, si iban a asignar nuevas responsabilidades jurídicas y demás. ¿no? Entonces, han surgido nuevas eh, responsabilidades. Por lo tanto, es necesario definir la responsabilidad de esas nuevas responsabilidades, de esas nuevas hay que definir la autoridad de esas nuevas responsabilidades que en algún momento podemos hacer un listado, ¿no? Pero más allá de, de asignar y repartir si le corresponden al Adres Council o si le corresponden al Executive eh, eh, Committee, eh, más allá de repartir esas acciones, lo que tenemos que definir es cuál es el principio, ¿sí? Eh, cuáles actividades, cuáles funciones, cuáles responsabilidades deben caer bajo la autoridad del Adres Council y cuáles deben caer bajo la responsabilidad del Executive Council. ¿sí? ¿Cuáles son de carácter más de policy, de global policy, y cuáles son de carácter más operativo? Y después todas las otras, ¿no? Este, y que ese principio nos ayude a definir eh, por defecto quién es la eh, autoridad entre estas organizaciones para asumir futuras responsabilidades. Porque, por más eficientes que seamos hoy definiendo lo, la, el, cualquiera de estos dos grupos, quién es el, el, la autoridad para, para atender las funciones actuales, 10 minutos después de que firmemos esos nuevos documentos, van a surgir más eh, responsabilidades y vamos a estar justamente en, el, en la situación en la que estamos hoy. Eh, que nos llega una solicitud para, para, para atender un tema y este. Creemos que es del Address Council, este, se las enviamos a ellos, este, ellos creen que es de nosotros, pero entonces no sabemos qué hacer, tomamos una decisión interina y nos consume tiempo este, de manera innecesaria. ¿no? Ese es, eh, me parece, uno de los problemas que, eh, más relevantes que identificó la empresa Items en, este, en, estas, eh, en esta problemática. Eh, ahora les estamos preparando eh, un, eh, proye para proyectarles y a, a ayudarnos más a, a discutir o a preguntar, más que nada, porque nuevamente insisto, en esta etapa considerando eso eh, la, 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 lo, lo complejo que es este tema, probablemente hoy. Eh, este, nos quedemos satisfechos con que el, se entiendan esos cinco problemas, se entienda el contexto en el que estamos eh, di, discutiendo. ¿no? Entonces ese es el, el segundo problema de los de los cinco que identificamos. No quiere decir que sean los únicos, ni queremos que se limiten a solamente esos cinco o a discutir esos cinco y los, después otros. No eh, creemos que son los más claros que se desprenden de ese reporte. ¿sí? Este, eh, ¿Qué otra situación? Bueno. Hay, hay otra, otro problema que por ahí alguien eh, mencionó, que es eh, eh, una mezcla de, de funciones actuales y func funciones, eh, responsabilidades viejas y responsabilidades nuevas a partir de el, 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 eh, la transición de IANA. Cuando se hace la transición de IANA, cuando, cuando eh, IANA deja de ser un, eh, supervisado por un solo gobierno y ahora. Está en manos de la comunidad. Eh, ahora es la comunidad quien asume ciertos poderes para vigilar este, o, o para eh, supervisar a ICANN, quien eh, opera esta, esta función, quien tiene este rol de, de operar los servicios de IANA o la función de IANA. Entre esas, entre esas responsabilidades que, que tenemos la comunidad, nosotros como NROS, el Number Resource Organization Executive Council, eh, bueno, eh, ahora estoy este, confundido entre Executive Council o Executive Committee, ¿no? Eh, imagínense eh, el, el grado de confusión en el que estamos. Eh, eh, tiene esa responsabilidad eh, jurídica eh, de ejecutar esos poderes de la comunidad de números, ¿sí? Y uno de esos poderes es remover a alguien del directorio, ¿sí? Del directorio de ICANN, no del directorio de LACNIC. Entonces, eh, ese, 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 a, ese, a esos que podemos remover son solamente a los que han sido elegidos a través de la ASOAC, del Address Supporting Organization Address Council. Es realmente complicado esto. Este, y, y, y resulta un poco complejo que quien lo, quien lo define, quien lo designa, es realmente el Address Council. ¿sí? Eh, ellos son quienes hacen... Todo el proceso de evaluación de candidatos, nominaciones, votación, y ellos designan. Pero ellos no lo, jurídicamente ellos no lo ponen en el, en el, en el board. Ellos nos avisan y nosotros pasamos el correo prácticamente este, eh, directamente a los abogados de, de ICANN para que eso suceda. Porque somos la Empowered Community, ¿sí? Y también, si... Eh, si, si la comunidad de números quisiera ejercer el derecho de sacar a alguien del directorio, de esas eh, posiciones de las cuales nosotros somos responsables, tendría que ser el mismo proceso. ¿no? Pero entonces, alguien eh, se le podría ocurrir, bueno, ¿y por qué no queda todo eso claro, definido en esos, eh, en esos documentos, en ese memorando de entendimiento? ¿Quién es el responsable? Este, ¿O por qué no se designa que sea efectivamente el NRC, por ejemplo? Eh, y, y bueno, y empieza la discusión, ¿no? ¿Cuáles son esas discusiones? Que queda mal que el NROC, siendo solamente directores ejecutivos, designen al, alguna posición en el directorio. ¿sí? Este, y bueno, alguien dice, bueno, entonces agranden el NROC, pónganle más miembros y que sean de la comunidad y así ya no queda tan mal, ¿no? Bueno, es, eh, nuevamente, esto no, no es... Eh, no es algo que estemos planteando, es simplemente eh, estableciendo algunas de las problemáticas que podrían identificarse a partir de este documento y algunas de las discusiones que se han podido presentar. Ahora, este, hago una pausa en esos tres, porque capaz que eh, tampoco tenga mucho sentido ver, todos, ver los cinco este, eh, que, eh, que genere más confusión. Se lo vamos a proyectar este, y si alguien tiene interés en, en que ahondemos sobre alguno de los otros, eh, con todo. Con toda confianza lo, lo dice y lo platicamos. a una pausa ahí y regreso a un comentario que hacía Carmen eh, respecto a las, al proceso de las cinco regiones. Realmente quien comenzó primero fue APENIC. Ellos comenzaron desde el año pasado con algunas consultas y tienen ya un poco avanzada la, la, la discusión y este, eh, han estado explorando una idea. No quisiera presentarla acá eh, para no sesgarnos y para no. Confia, eh, relajarnos en que esa es la posibilidad. ¿no? Este, eh, creo que, que podemos, este, cualquiera de ustedes la puede consultar además este, y, y puede ver eh, cómo va esa discusión. Pero pueden, pueden eh, revisar estos, estos problemas, si quieren que clarifiquemos, este, igual podemos hacer ese, ese esfuerzo. Perdón por hablar tanto, pero me parecía que era importante eh, atender justamente eh, estos eh, planteamientos que nos hacían. Bueno, pues aquí van las problemáticas eh, que Oscar mencionó. Eh, son las problemáticas que hemos identificado un poco antes de la sesión. La idea no es eh, abordar todas las problemáticas y tener una solución al respecto. La idea es fomentar un entendimiento de eh, este asunto y quizás eh, enfocar un poco en la segunda, eh, que se trata de la autoridad eh, respecto a eh, nuevas responsabilidades. Eh, pero eh, creo que sí podemos. Eh, empezar quizás con la primera y um, seguir hablando un poco más al respecto. Um, se trata de los roles y actividades que han surgido y cómo podemos resolver la indefinición de roles que no están planteados ahora en el MU. Um, ya hemos empezado um, con reflexiones al respecto. No sé si habían uh, algunas otras... Um, Reflexiones, otros comentarios al respecto. Ahora que, bueno, creo que Juan, no sé si esto, eh, estas explicaciones ha había satisfecho un poco tu comentario sobre eh, por qué estamos aquí co conversando en comunidad sobre estos temas. just briefly to come back to Alicia over here, your your um, suggestion that the at least the three members here in LACNIC that are shepherding this process put options out there or guide the discussion or maybe tell everybody else here's what we need to do. I think there's a balance that they're they're trying to strike between um, not preempting a decision or not kind of forecasting here's what we should do and and providing enough information that it would solicit input and feedback that maybe we haven't seen or haven't considered yet i think that's the balance you're seeing is trying to understand how much to provide without actually creating a bias up front Incluso aparte de estas cinco problemáticas, la idea también es identificar otras problemáticas que quizás no hemos considerado hasta ahora. Entonces, si hay algunos puntos de confusión que deberíamos abordar ahora, que sería parte central, crucial de este ejercicio, también deberíamos mencionarlo en este momento. Una, una consulta. Si quisiéramos agregar eh, retos a esta lista, ¿cuáles serían, dónde serían las, las fuentes de información que tendríamos que, que buscar? Aparte del, no sé, es, es el, el, el reporte de ítems, de es eh, recurrir a las pilots de ICANN. No sé, me gustaría saber eso. Um... Pues, eh, por un lado, eh, creo que, ya no me acuerdo quién lo había comentado, sí, eh, hay cierta familiaridad con estos temas por estar involucrado en el aso, etc. Eh, eh, creo que eh, el reporte ITEM sí identifica algunas cosas, eh, pero de verdad debería ser eh, reflexiones que no eh, solo... Eh, empiezan como punto, eh, o sea, toma como punto de partida el reporte de items, sino eh, otros puntos, otros conocimientos sobre el ASO, otras observas, observaciones, aunque no sean observaciones muy eh, maduras, muy eh, experimentadas. Eh, eso es la idea, no solo usar ese reporte de items, sino en contar con en, otras ideas y otras observaciones respecto al ASO. Eh, creo que el, el, la pregunta de, de Juan es muy, muy buena porque si, si comprendí bien, sea si dónde buscar más información, además del, 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 del relatorio de items, eh, nosotros tres podemos también Jorge, yo y, y Javier, podemos auxiliar com informações, com con, con, con some guidance que, que necessitem em compreender a história de ASO, quais são os problemas, o que, que se identificou em ITEMS, estamos aqui para, para ajudar nesse sentido também. E aproveito que estou com o microfone na mão, creio que eh, isso de não compreender bem o que estamos a o que é o é normal e temos que aproveitar o espaço. Temos lá listas, a lista que se criou para discutir isso é es um caminho que se pode utilizar. Além de de nossas próprias direções de e-mail, creio que fazer isso em la lista seja mais transparente e ajuda a outra pessoa também. Eh, John, isso um relatório muito importante, interessante da história e o relatório de Items indica que a ASO sigue tendo um papel relevante e isso se sacou da comunidade, da opinião de las pessoas, mas há alguns pontos que ajustar. E um dos pontos é es isso: clarificar mais quais são os nomes, quais são as funções e endereçar isso, quais são la, as responsabilidades frente a novos retos que, que, que apareceram com o tempo e como endereçar isso adentro. Es eso lo que estamos intentando identificar. Bueno, el ASO sí tiene una función. La comunidad que, que fue entrevistada por la Items identificó que, que, que sigue haciendo un buen trabajo y tiene que seguir. Pero hay algunas cosas ahí que necesitan aclarar: los nombres, las funciones y estos nuevos eh, responsabilidades o, o funciones que, que, que llegan muchas veces. O sea, quería decir algo respecto a lo que estaba preguntando Carmen hace un rato. Que ella decía, bueno, eh, si los que ya llevan más tiempo eh, no saben exactamente cómo hacerlo, ¿cómo qué vamos a hacer nosotros que nos estamos enterando hoy? Bueno, eh, yo creo que precisamente eh, por ahí viene la cosa. O sea, que alguien que no ha estado directamente en el proceso quizás pueda, desde fuera del proceso, ver una mejor opción y decir algo. Eh, hay dos grupos que trabajan y eh, quizás si hicieran si esto lo pusieran acá y esto lo pusieran acá, quizás fuera mejor a lo mejor nosotros que estamos dentro lo, eh, no lo vemos así porque estamos acostumbrados ya a una forma de trabajo pero ese de, es el tipo de ayudas que puede generar eh, la persona quizás más inocente en estos temas pero al final empieza a promover un, un cambio o a lo mejor dice, bueno, yo quiero que me expliquen por qué esto es así. Y a partir de explicártelo, uno dice, mira, si, si yo se lo estaba explicando y me acabo de dar cuenta de que esto es lo que está mal, eso siempre te pasa cuando estás explicando un tema. Te empiezas a encontrar los errores desde el momento que lo explicas. Y yo creo que por ahí también sería un camino que posiblemente sea lo que pase en los primeros días de... De discusión en la lista, además que empiecen a ambientarse hasta que ya un poco más adelante ya puedan empezar, quizás, a hacer propuestas ya concretas, eh, sugerencias o de, indicar algún camino que, que debamos estudiar. Y bueno, por ahí vamos. Y mientras hablaban estaba leyendo el. el bueno, toda la redacción de, de párrafos que hay de la revisión del ASO del de LACNIC, Que ahí está la, la explicación. Pero este. Ahora sí veo que ahí está la confusión, y hace ratito lo comentaba Oscar, ¿no? De que está el NRO con el ASO, pero como que tienen. Están muy relacionados, como que hay cosas que. Que, estén, que son muy similares, inclusive aquí lo tienen muy bien estructurado. ¿Qué son las responsabilidades del ASOEC? ¿Qué faltaría aquí que pudieran apoyar para que nos quede más claro? Es que igual puedan enlistar qué hace el NRO. NRO, es que si no me pongo los lentes no veo. Sí, el NRO. Y este, porque aquí por lo que entiendo, el NRO es el encargado de, de revisar políticas y les pasa a ustedes una revisión y ustedes nada más responden, pero no tienen una decisión. Entonces, no sé, en el momento que tal vez nos los pudieran dejar con bolitas y palitos, pudiéramos ahí ver cuál es ese flujo de comunicación y la verdad no entiendo por qué el NRO les pide algo cuando ustedes le están haciendo el trabajo, aparentemente. Bueno, eso es lo que yo entendí acá de lo que leí, ¿no? Entonces, este si no los pudieran. Ya sé que es más trabajo para ustedes porque por lo que veo son voluntarios y aparte les ponen a revisar esto. Qué horror, ¿no? Pero qué bueno que están compartiendo para que les podamos echar la mano. Gracias. Eh, la, la confusión es natural. Eh, tenemos algunas instituciones, organizaciones. uma das funções do ASO, o ASO Address Council, é fazer a supervisão das políticas globais, que são políticas globais, são aquelas que indicam como a IANA vai distribuir os recursos de internet, ASN, bloque IP, que ainda não estão assinados, estão livres, aí um pulo, para os RIRs. Essa é es uma das funções do Address Council. A outra, Es también indicar personas de la comunidad, hacer un proceso de elección de personas de la comunidad para ingresar al, al, al director de AICA. De El NRO es una organización conformada por los registros, cinco registros regionales que tiene otras funciones, incluso más asociadas a los servicios de registro regional, coordinar acciones de grupos de ingeniería, algunos, algunas soluciones técnicas que, que, que están ahí en funcionamiento en los registros regionales son hechas por, por personas de los registros regionales bajo la coordinación del NRO. Hubo un momento que se firmó un acuerdo con ICANN donde NRO indicó cómo sería el proceso para para conformación del NRO NC que, que cumple las funciones del de, de, de ASO. A tres Por eso la confusión de las, de las siglas es natural y, y eso es uno de, las, de los problemas que se, que se identificó en el, la investigación ahí de Lightams. O sea, tenemos una doble cara. Si, se llama... nos ves, si nos ves desde ICANN, nos ves como AS, si nos ves de la comunidad, nos ves como NRO y entonces de independencia en de y, es decir y básicamente es un problema quizás de, de terminología porque uno esquizofrenia y es, que, <laughs> ¿sí? es que uno espera que eh, o sea cuando vienes desde desde ICANN, ellos esperan que todo lo que hable que tenga que ver con números diga aso cualquier otra cosa que no lo que sea que no diga aso ya es un ruido para esta cara y en el caso de la comunidad de números, como también hay muchos ingenieros y demás, no es raro trabajar con muchas siglas. Entonces, básicamente, si hablas de NRO y hablas de ASO, la gente no le molesta tanto, pero las otras comunidades como que, que sí lo, lo sienten. Entonces, bueno, un poco que hay que pasar por ahí. Okay. Uh, hi everyone, I'm uh, Paul Wilson. I'm the head of APNIC, the um, equivalent of LACNIC in the Asia Pacific region. So, we've had um, a couple of consultations already on, uh, on this in the, in the APNIC community, and I, th I thought I'd mention a few things about it. I mean, we also discussed the history of the um, ASO and the NRO, and it's very complicated and uh, it's a long, a long, long story. But if we just look at the uh, recommendations of the review, then the, re the review recommendations are quite a lot simpler than that. There are, there are 18 recommendations and 17 of them are quite straightforward. And what we're here doing now is looking at the 18th recommendation, which is for a consultation about the future structure of the, of the ASO. The report, for that 18th recommendation for the future structure, the, the ASO review report gave three different options one was kind of to do nothing, just status quo. another was to make some minor adjustments. and the third option was to make some more sort of structural adjustments. and it even, it even the report also gave some guidance about that. and, and it described what it called a two-house model of the aso, which is kind of a simplification of our current arrangements with the nro and the aso and the ec and the ac and all of this stuff. Uh, the recommendation was to simplify it into two houses or two parts. And those were registry operations and policy. And the interesting thing about that is that we're all quite familiar, I think, in the RIR world with registry operations on the one side and policy on the other side. We all of the RIRs separate those things very clearly. We all have RIR organizations that do registry functions, and we have a separate community process for, for policy so in, a very simple in very simple terms the recommendation of the, of the review was to kind of simplify and recognize those two separate parts as two separate houses of the aso whether it's called the aso or not doesn't particularly matter the point is there's a vehicle for our interaction with icann and it's got two parts uh, policy and uh, policy and, and registry so, at the, at the APNEC um, consultations, we didn't get very far, but the um, agreement of the community was to focus on the third option of the ASO review, which is to look at the two houses to, to focus on or to, to try and um, uh, structure or elaborate or explain the ASO as these two houses and we didn't, uh, and so those two houses involve a um, uh, something like a registry committee or a registry council and a address uh, a policy council or an address council and th they basically substitute for the existing nroec because the existing nroec is about the registries. it's about all of the five rars coming together and interfacing and, and working together on registry operational matters. and the second part, the address. House or the policy house is really the address council because it's the community that appoints the people to the address council to to look after the policy side. So that's all that's as far as we got in the in the APINIC um, community. We didn't the community didn't decide how many people should be in the address council or the the um, the policy council and how many people should be in the registry side. Um, I mean we've, we've got our existing 15 address council and five um, executive council or registry council people. Those numbers could change. The, the APNIC community didn't make a decision about that. It also didn't talk about exactly what the functions are of the, of the two sides, but I, I think the, the interesting thing about this model is that we're pretty clear already about what's a policy question and what's a registry question i mean, registry questions are operational questions about how the rars do, the work that they do to service the communities. the policy questions are all the ones that we put into policy, uh, the policy forums at the RAR meetings and so forth. so even though we didn't, the, the community didn't really go into that, it's, it's, possibly a, it's possibly not rocket science to make those decisions about what's a operational registry matter and what's a, a policy community uh, matter. So you know, there's, there's still quite a few uh, things that need to be decided, but that's the that's the way the APNIC community saw it so far. Thanks, um, uh, John Curran, President and CEO of Aaron. We've also done a regional consultation. Our consultation uh, is underway. It finishes this Friday. It did include. It did include a. Uh, process at the uh, recent Aaron meeting in Miami uh, two weeks ago, where uh, we did a session. And uh, prior to that interactive session in Miami, our discussion on the mailing list was predominantly saying there's not much reason to have an ICANN relationship at all, and that this could be simplified by elimination of the relationship altogether. Um, the discussion in Miami was more moderate. And uh, it ended up coming up with a, I wrote a summary and posted it to the list. Uh, it's uh, our consult on consultation list. There's been no comments, so I don't know if this is the final form or not. But uh, the consensus in the room was that, um, that it should be made plain that the relationship between the number community and ICANN is not a typical supporting relationship, a supporting organization relationship. We should not be engaged in name community Policy matters because we're not there for name community policy matters. Further, since the names ASO and NRO create excessive confusion, um, we should engage with ICANN simply as the NRO. And that would be the NRO for um, the operational matters and the NRO Number Council for the policy matters. Uh, those are existing terms, actually. When we elect people, we elect them to the NRO Number Council. We just call it the ASOAC within ICANN. But the, the consensus in the Aaron room was that just using the NRO and the NRO number council is sufficiently clear. And the final point was further changes probably aren't necessary. If the job is to get clarity and simplify, this does the job, and we can evaluate where we go in the next review and see if any further changes are needed. So, I just want to give a readout to this community where the Aaron consultation was. Obviously, you need to have your consultation and come up where you are. And uh, then we'll see when all five RIRs are done where we are collectively. Thank you. Bueno. Eh, muchas gracias a Paul y a John por estas precisiones sobre eh, las consultas en sus regiones. Eh, creo que nosotros también eh, hemos llegado a un punto de, de reflexión respecto a, a, bueno, uno, que los nombres sí crean confusión y hay que eh, o buscar otros nombres o eliminar algunos nombres y preferir otro um, y también um, entender bien um, la autoridad de, de, de la autoridad competente de, del bueno no quiero decir NRO o ASO pero cuál es la autoridad competente y cómo vamos a, a nombrarlo um, no sé si tenemos otras reflexiones sobre estas. Bueno, ¿cómo bueno creo que la identificación de, de nuevas responsabilidades y actividades pueden ser algo bastante simple si consideramos que, por un lado, eh, nos referimos a, a, a la función del registro central y, por otro lado, en temas de, de políticas. Um, pero no sé si hay otra otro paso que debería pasar um, respecto a nuevas actividades, nuevas responsabilidades No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Eh, un poco acerca de, de eso rápidamente, eh, eh, en, en, en los primeros momentos del, del, del Address Council, del ESO Address Council, está bastante claras cuáles serían sus, sus funciones, y eso ha cambiado, y se mencionó algunas de las responsabilidades más nuevas, pero hay otras que, que, que surgen, indicar personas a, a diferentes grupos, a diferentes... Eh, iniciativas dentro de ICANN para revisões, e isso acrescido bastante nos últimos anos e as pessoas que foram entrevistadas mencionaram em en mais de uma ocasião que de alguma forma o Adres Council se vê um pouco sobrecarregado com com coisas que vão a já de lo que está em MOU e que isso gera uma certa preocupação que termina nascendo mais coisas que se, se, se dedicando a outras coisas que não la, la, que são as principais para o grupo e isso era uma das preocupações seja, quando quando um indica que há que revisar o que se está chegando a los, a aderir a adrecer, seja, é isso seja, são, são coisas que surgem aí dentro da de ICANN é uma organização bastante grande com, com temas diferentes incluso muito mais focados em na parte de nomes do domínio que que numeração IP e, Han llegado muchas requisiciones en los últimos años a, a, a Dresd y eso generó, generó una cierta preocupación en las personas que fueron e entrevistadas por, por, por el grupo ese de, de ITEMS. Bueno, um, gracias Ricardo. Creo que llegamos a un punto um, en que ya tenemos al menos uno o dos punt um, puntos claves para seguir consultando, en que tenemos que seguir consultando. Y esto sería algo que vamos a publicar. Um, y vamos a seguir discutiendo en la lista de discusión y quizás um, veremos exactamente uh, si deberíamos hacer um, otras sesiones informativas al respecto um, para llegar a conclusiones, para llegar a uh, posiciones concretas um, de la comunidad. Um, pero antes de, de cerrar con este punto, um, solo quería en dar la palabra nuevamente a, a Javier y a, y a Oscar para... Bueno, a Javier para... Um, sí, eh, recapitulando un poco, eh, el, el tema clarísimo es, es la confusión, hay algo que hacer ahí en simplificar, en explicar, en, en difundir. Este es el inicio eh, de la consulta eh, y, y es válido las preguntas de temas que puedan eh, parecer... Eh, muy básicos, pero tenemos que partir de esa base, de, de un entendimiento claro de, de dónde estamos y a dónde nos queremos mover. Eh, yo solo quisiera este, enfatizar que la gran relevancia de, de la participación de todos, eh, a pesar de que el tema es, puede ser eh, un poco abstracto para, para algunos, eh, entrar a la lista y, y participar. Va a ser una lista de, de preguntas, de consultas, de discusión y de propuestas. Pero entendemos y nos queda claro que, que las propuestas nacen precisamente de, de tener una claridad de, de, lo, de dónde estamos y dónde nos queremos mover. Entonces, el, el es, más que nada, yo quisiera terminar con, una, con un llamado, una invitación, un, una, una insistencia en, en la participación de todos. No hay ninguna participación. Eh, pequeña, todas son relevantes, sí, y, y, y bueno, este, ya, ya quedó más que claro, ¿no? Complicamos las cosas y además les ponemos eh, sinónimos. <laughs> Bueno, decirles que para continuar eh, con este proceso pueden acceder eh, a la página web del ACNIC, donde está toda la información sobre la, sobre la revisión de la ASO. Eh, van a la sección comunidad, dice revisión ASO, y ahí pueden ver eh, de qué se trata la revisión, la decisión del directorio del ACNIC, consultan la comunidad y más que nada las preguntas frecuentes que los van a ayudar un poco a entender. Y recalcar que se pueden eh, suscribir a la lista net justamente para seguir este proceso, que pueden eh, poner sus consultas eh, y sus comentarios. Gracias, Paula. Y antes de irnos, creo que vamos a solo hacer un repaso de algunas de las preguntas que surgieron aquí en la sala. Sí, gracias, Kevin. Eh, para los que no me conocen, soy César Díaz, esto formo parte del, del grupo de relaciones estratégicas. Eh, en alguna labor eh, secretariado, básicamente hemos eh, condensado algunas preguntas, algunas inquietudes, eh, relacionadas básicamente a, a, a la necesidad eh, de tener mayor conocimiento eh, general de cómo eh, procede, cómo, cómo se procesa. Eh, eso, cómo se procesan las distintas funciones dentro del ASO. Eh, tengo algunos comentarios de parte de, de los miembros de, 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 de los presentes, en donde eh, eh, describen las funciones del NRO desde adentro, desde afuera, eh, y verdaderamente esto eh, hemos eh, tomado en consideración de que existe eh, quizás eh, una labor de parte nuestra de, de divulgar mayores. Eh, con los mayores detalles sobre, sobre eh, cómo procede, eh, cuáles son las funciones básicamente de cada uno. Eh, tengo también los eh, anotado eh, la, de, la identificación de estos cinco comentarios, estas cinco problemáticas eh, que desde la CNIC hemos identificado, eh, eh, haciendo recal recalcando básicamente que... Eh, está abierto a que en la medida en que se, se, se identifiquen nuevas problemáticas, nuevos problemas, eh, nuevas situaciones o nuevos comentarios, esto, estamos abiertos a eh, incluirlas dentro del proceso. Eh, también tengo anotado acá, esto básicamente, que eh, esto, eh, esto, esto ha sido una de las primeras reuniones presenciales, eh, que no descartamos hacer eh, otras reuniones. Eh, eh, dentro del proceso eh, creo que esto es un proceso que, que debe ir de la mano con todos eh, dentro de la comunidad y haremos lo necesario eh, para eh, levantar toda la información y todos los comentarios que ustedes eh, hayan eh, tengan a bien hacer al respecto no sé si se me queda algo por encima esto de todas maneras esto eh, tenemos la grabación eh, de la sesión en zoom eh, y de seguramente vamos a estar eh, levantando eh, este, esta grabación en, en la página de la CNEC eh, para, los, para eh, que haya eh, eh, referencia en el futuro de, en, de, las, de los comentarios y de los eh, aportes que hemos escuchado en el día de hoy. No sé si Kevin o alguien más tiene algún comentario. Pues no solo para agradecerles por su tiempo, por estar aquí, espero que hayan conseguido un mayor entendimiento de lo que es el lazo y por qué estamos aquí para revisar en eh, este momento. Lo cierto es que vamos a publicar eh, la grabación de hoy y, y tenemos eh, la, la labor de seguir eh, explicando y dando más información, más estructura a estos temas que vamos a seguir comenzando en línea. Entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros y eh, seguiremos en, en línea. Gracias. Solo un segundo antes que se retiren quienes participaron. Nos interesa mucho que nos dejen sus nombres y un contacto. Tengo una hojita muy precaria ahí, pero les agradezco si se toman un segundito para dejarnos sus nombres. Gracias.